El sombrero de finas hebras de paja era ya una realidad entre comunidades prehispánicas de América. Figurines de las culturas manteña, jamacoaque, bahía, Milagro Quevedo y Chorrera exhiben sobre sus cabezas las versiones más aproximadas de los modernos sombreros. Los sombreros de paja surgieron en Jipijapa, Manabí. Durante la colonia y primeros años de la República, el tejido de sombreros fue una fuente de desarrollo económico, cultural, social y político de los pueblos de la costa. En plena Guerra de la Independencia, botánicos del Jardín Real de Madrid bautizan a la paja toquilla, conocida como Jipijapa, con el nombre de Carludovica Palmata, en homenaje a Carlos IV y a la reina Luisa. Lo de toquilla vino mucho después, cuando el tejido se volvió tan fino y leve y los sombreros se podían guardar en los bolsillos. A finales del siglo XVIII, se inicia la exportación de los sombreros de Jipijapa y Montecristi y se los traslada en barco a Perú, Colombia y Chile. En 1849, Manuel Alfaro, comerciante español, lleva 220.000 sombreros a Panamá y se fortalece el comercio exterior hacia Norteamérica. La producción interna inicia también su expansión hacia Azuay y Cañar, constituyéndose Cuenca como otro centro de esta artesanía. Eloy Alfaro hereda el negocio familiar que sirve para financiar la Revolución Liberal. Por primera vez, un producto costeño supera las exportaciones de cacao. Años más tarde, al construirse el Canal de Panamá, el sombrero hace furor en el mundo y se teje febrilmente en varios cantones de Manabí, Azuay y Cañar para satisfacer la demanda. Muchas son las comunidades que dan vida al sombrero, cuya elaboración se inicia en los toquillales con la siembra, el corte de la paja. Tiene que estar así. Estos están buenos. Luego el preparado de la paja para ir a un nuevo proceso, el blanqueado. Porque si no se hierve no se puede tejer, queda verde. Ellos blanquean. Sitios como Pile, El Aromo, Picuasá en Manabí, Dos Mangas, Sinchal, Loma Alta y Barcelona en Santa Elena comparten esta labor. Aquí estamos con esta candela para hacer la brasa para comenzar a sahumar. La paja para sahumar, póngale siquiera, bueno, largo de una hora. Son dos sahumadas que se le da enseguida. Si quiere usted, ya lo deja hasta mañana, para que se alune y mañana la lava usted, ya para comenzar usted con la uña ya a rajar. El tejido artesanal del sombrero de paja toquilla constituye una compleja red de relaciones sociales que unen la Sierra Sur con el litoral ecuatoriano. Todos los meses posibles vamos sacando este que lo decimos la vez. El sombrero conlleva un complejo entramado simbólico al convertirse en un elemento identitario del Ecuador. En el caso del Azuay y del Cañar, forma parte del atuendo tradicional de la chola cuencana. Los tejedores, hombres y en su mayoría mujeres de todas las edades, subsisten a duras penas, conservando en sus manos un arte milenario extraordinariamente complejo y laborioso, que es transmitido de generación en generación. Aquí en mi casa tejemos, son 5 personas y son mis hijos. Les enseñé a tejer porque ya estaban grandecitos y tenían que aprender. Como fueron y me enseñaron a mí, tenía que aprenderles, enseñarles a ellos también, porque aprendieron mucho, que unos aprendieron nomás con ver, a medida que yo les estuviera enseñando.
El tejido del sombrero de paja toquilla es considerado un arte al ser una labor netamente manual que no emplea herramientas más que las manos de los tejedores. Y por el tiempo y condiciones que demanda este delicado trabajo, incluida la incómoda posición que adoptan los artesanos manabitas al tejer apoyados sobre un trípode de madera donde se asienta una horma que prensa la paja. En la sierra, la habilidad de las tejedoras se evidencia en que el tejido es parte de sus actividades cotidianas. Se teje al caminar, al pastorear o mientras las mujeres se reúnen a conversar. Esto sumado a una casi veintena de tareas que complementan el proceso hasta que el sombrero está terminado. Este es el remate. Le ponemos en otro líquido, así para que saque todo lo que es así, las manchas. Y aquí ya están encolados, le planchamos con planchas que están calientes, planchas de carbón. Y aquí están maceteados, le vamos a dar la forma. Primero le cogimos forma, después le ponen el tafilete y de ahí le reprensa. Le reprensamos así como está, de ahí le ponemos la cinta y de ahí en horma que esté un poquito caliente, entonces le hacemos de reprensar y está listo para enviar. Los sombreros, especialmente los extra finos y los super finos elaborados en Pile Montecristi, demandan de meses de paciente dedicación. El tiempo que se echa este sombrero son 3 meses. 4 meses para hacer un sombrero de él. Iniciando su proceso con la selección de la paja. Tiene que rajar así, sacar 2. Si usted, según la quiere usted la hebra que la quiera hacer. El inicio del sombrero. Esto se inicia con 8 pajas. Este es el inicio de cangrejo que uno le llama. Este es el arte del artesano. Lo armamos, el armadito, chiquitito. Ahí está, tenemos el armadito, para que lo vean. Para medio pasa la vida. Azuay y Cañar son los grandes centros de producción de sombreros comunes que tiene la región andina. Su manufactura puede tomar 1 o más días completos de labor. Las mujeres están agrupadas en asociaciones, cuyo mayor fruto es el encadenamiento de 2.500 tejedoras y 4 empresas exportadoras asentadas en Azuay, que realizan el 90% de las ventas de estos sombreros. El sombrero y otras artesanías en paja toquilla se han convertido en íconos nacionales y en fuentes de trabajo cotidiano de varias familias en Manabí, Santa Elena, Azuay y Cañar. El sombrero fino de paja toquilla, universalmente conocido y apreciado como joya artesanal, sigue siendo sinónimo de suprema distinción y elegancia.